Hola, hola, otra vez. Soy Alejandra y bienvenidos a Los Libros de Bellota. En esta ocasión lo que yo quiero hacer es reseñarles un libro que personalmente me gustó, pero bueno. El libro es El Dador de Recuerdos por Louise Lowry. La historia de este libro es como una distopía. Va de un niño que vive en una ciudad muy perfecta, muy utópica. El caso es que este niño Jonas vive en esta sociedad en la que son muy estrictos con todo, pero al mismo tiempo, aunque son muy estrictos, a la gente no le importa porque le gusta todo eso. Por ejemplo, en el lenguaje todo tiene que ser con mucha precisión. Hay un ejemplo que te ponen en el libro que en una ocasión el protagonista dijo que se estaba muriendo de hambre y lo regañaron porque literalmente no se está muriendo de hambre y tiene que ser muy preciso con eso. Simplemente tenía mucha hambre, pero no se estaba muriendo de hambre. Tiene muchas reglitas así. Esta es una sociedad donde no hay amor, no hay sentimientos, ni siquiera hay colores, no hay recuerdos de nada. Simplemente cuando tú llegas a tal edad, dejan de contar cuántos niños tienes. Cuando eres más grande, te dicen con quién te vas a casar. Y tus hijos no son tus hijos, sino que te asignan a los niños. Las familias están formadas por cuatro, que nomás el papá, la mamá, un hijo y una hija. Cada año, en diciembre, hay una ceremonia donde conforme la edad que va teniendo el niño o la niña, se les va dando, no sé, diferentes cosas. Por ejemplo, a los 9 años te dan una bicicleta porque tú ya eres más independiente y eres capaz de hacer todo tú solo, entonces te dan una bicicleta. Y por ejemplo, aquí a los 12 años te dicen qué es lo que haces el resto de tu vida, a qué te vas a dedicar. Y hay muchos que se dedican a cuidar a los ancianos o a ser instructores en las escuelas. El tema aquí es que Jonas no sabe qué es exactamente lo que le gusta y está muy nervioso porque cuando llegue el día de esta ceremonia, que es cuando él cumple 12 años, no sabe qué es lo que le van a dar para hacer el resto de su vida. A él le dicen que su puesto es muy especial. Él es el receptor de recuerdos. Todos saben que cuando tú cometes un error, no lo vuelves a cometer porque tienes los recuerdos de lo que pasó, entonces ya sabes y ya no lo vuelves a hacer. Sin embargo, aquí, como no tiene esos recuerdos, hay una sola persona que tiene los recuerdos de toda la ciudad donde vive Jonas y es el dador de recuerdos. A Jonas le toca hacer el siguiente. Él va con este dador que le empieza a dar todos los recuerdos y él se empieza a dar cuenta de muchas cosas que antes no era consciente. Él empieza a sentir lo que es el amor, lo que es la amistad, empieza a ver los colores, empieza a sentir lo que es el frío, porque tampoco sentían un dolor fuerte, como por ejemplo el dolor de una quemadura del sol, tampoco lo sienten ellos, porque controlan el clima además, lo que es la verdadera felicidad o el verdadero enojo o el verdadero dolor, todo eso en la sociedad de Jonas nadie lo sabe, nadie sabe qué es. Y Jonas lo empieza a saber y empieza a ver todo muy diferente. Y después de eso ve el libro, más que nada. Son 4 estos libros, este y otros 3. Me gusta mucho la sociedad que creó el autor en este libro. Esta sociedad utópica en la que todos están de acuerdo y todo es muy perfecto. Me faltó mucho porque yo definitivamente me quedé en la introducción. Me faltó un clímax. Al principio del libro está muy bien porque te empiezan a explicar la ciudad y todo lo que siente Jonas, sus nervios y todo eso. Lo eligen y cómo va y cómo le dan los recuerdos y todo. Pero lo que pasa aquí es que se queda en eso nomás. No sentí que hubiera un conflicto hasta el final del libro, hasta como por estas páginas más o menos. Fue cuando sentí que empezó un conflicto. El final está muy flojo, pero yo espero que, no sé, que en la segunda haya un poquito más de acción o más conflicto, más nudo. Me gustó, pero creo que le hizo falta bastante al libro. Pero voy a seguir leyendo los otros, que son En busca del azul, El mensajero y El hijo. Hay una película, yo no la he visto. Aquí donde vivo todavía no ha salido esa película, o si ya salió pues no la pusieron en el cine, nomás hay un cine. Veo en un pueblo, no, no sé. Me gusta el tema, me gusta la idea, pero la historia le faltó. A mi parecer le faltó bastante. Y bueno, eso es todo, creo que es una
reseña bastante cortita. Espero que les haya gustado, que le den like al video y que se suscriban. Adiós.